Listo, ya estamos al aire. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes 13 de noviembre. Qué miedo, ¿no? El viernes 13 de cuando sale Jason y todos los que son programadores, administradores y todos los que ven películas de terror están más que asustados. Y bien, pues hoy estamos en viernes. Si usted está viendo MasterChef, véngase para acá. No vea ese programa que nada bueno le va a dejar seguramente. Y véngase para acá a ver el meetup de GNU Linux Latino en esta noche de viernes 13 de noviembre del 2020. Y hoy estamos en la 24ª semana que estamos transmitiendo. Hoy con mucho gusto estamos en día viernes. Les agradecemos a todos los que nos están viendo. Por ahí una disculpa a los que no nos pudieron ver el día martes, que ya estábamos muy, muy acostumbrados en ese horario. Y ahora estamos esta semana en día viernes. Y bien, pues hoy estamos muy bien acompañados, estaremos muy bien acompañados, más bien dicho, de nuestro querido amigo Alan Sandoval, @kurama10 en Twitter, que hoy nos va a platicar de un interesante tema que es herramientas y acciones para administrar servidores con software libre. Todas las preguntas que usted tenga o que siempre le quiso hacer a un sysadmin es hoy, esta noche. Aquí Alan nos va a dar toda la información posible. Y bien, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es el responsable de infraestructura en STP aquí en México. Y pues vamos a recibirlo, como siempre, con un fuerte aplauso. Alan Sandoval, buenas noches. Bienvenido al Meetup de GNU Linux Latino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy buenas noches a todos. Viernes 13, bien lo dijiste. hay que luego del 2020. Señores, cuídense mucho, por favor. Así es que. Y pues sí, muchísimas gracias por la invitación. Digo, es un placer, es un honor poder estar compartiendo un poco del conocimiento, ¿no?, que tenemos en la parte de la administración de servidores. Es correcto, qué bueno. Y como bien lo dijiste, es viernes 13, ¿cómo dice? Antes de que se espanten, vénganse mejor a ver este interesante tema con Alan, que está esta noche con nosotros. Alan, bienvenido a esta tu casa, Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino. Y pues las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Alan. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Pues bueno, vamos a ver un poquito de lo que es, pues bueno, qué herramientas, qué acciones utilizamos para administrar los servidores. O en el caso, ¿no?, de que, pues, qué es lo que hace un sysadmin. Esto va a ser una pequeña plática así como que entre amigos, así es que si tienen dudas, Albert nos va a echar la mano. Leyéndolas, vamos a tratar de responder todas las que se pueda, y si no, pues bueno, lo buscamos en Google, como siempre lo hacemos. Pues bueno, comenzamos, pues muchísimas gracias. Ya, como recuerdo, soy Alan Sandoval, ya tengo pues bastantito tiempo trabajando con servidores Linux, desde el 2005. Actualmente llevo soy responsable de infraestructura en STP. Para quien no conozca, STP es un transmisor de pago que trabaja con el famoso SPEI. Si usted hace transferencia, tiene cuenta de bits o de algo por el estilo, pues bueno, nosotros nos encargamos de que su dinero se convierta, le llegue a bits y tenga sus bitcoins, sus bats o lo que sea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver rapidísimo. Vamos a comenzar. Ay, esperen, que me falle un poquito. Ok. Por cosa ya sabemos a quién reclamarle. Exacto. Ya para algunos, mira, inclusive hasta una falta de ortografía tuve ahí, mira, no más. Es parte del viernes 13, estamos en pleno 2020, todo es permitido, Alan, no te preocupes. Sí, ni modo. Pues bueno, rápido, para los que no saben qué es un sysadmin, según la Wikipedia y lo que uno hace, un administrador de sistemas es la persona que tiene la responsabilidad de implementar, configurar, mantener, monitorizar, documentar, bueno, en algunos casos se nos olvida a muchas veces documentarlo, pero lo más importante es asegurar el correcto funcionamiento de sistemas informáticos, bueno, que en este caso, los servidores. Si en un sysadmin o los administradores de sistemas, pues bueno, muchos servidores no podrían estar al 100%, ¿no? Somos personas, muchos de nosotros que trabajamos, aunque tengamos un horario de entrada y de salida, pues sabemos que tenemos que estar trabajar 24/7 y tenemos casi que estar viviendo con una laptop pegada en el cuerpo. Por cualquier cosa, ¿no? El administrador de sistemas tiene por objeto garantizar el tiempo de actividad,
o que estén funcionando con buenos rendimientos, el uso de recursos y la seguridad de los servidores que administra de forma dinámica. En las organizaciones cuentan con diversos sistemas informáticos, se torna más compleja la administración. De esta forma, las funciones del administrador de sistemas se dividen en roles, que es administrador de servidores, administrador de base de datos, administrador de redes, de correo electrónico, de servidores web, de seguridad, de respaldos, etc. Y es muy importante que, bueno, a estas fechas o en estos momentos ya tenemos una, ¿cómo se le diría? Ya no es tanto un sysadmin, sino ya se le llama DevOps, ¿no? Que es una persona que realmente se encarga también de poder ver toda esta parte. Es como que el conjunto de todo esto ya se está dando ahora nada más directamente ya con una persona. En este caso, es importante ver que, bueno, no todas las empresas tienen el área de DevOps, sino que aún siguen segmentando las áreas, que es el sysadmin, el administrador de sistemas, el administrador de servidores, como se le conoce muchas veces, tienen su administrador de base de datos, tienen su administrador de redes y seguridad. Pero en todo esto es como un engranaje. Si algo no está funcionando bien en la red, pues, bueno, sabes que va a fallar los servidores. Si tienes un problema con la base de datos, tus servidores también van a estar fallando. Entonces, mucho de esto, pues, bueno, nos tenemos que conjuntar y poder trabajar bien. Ahora sí, como dice, como un engrane, como una maquinaria bien aceitadita, bien ajustadita, para poder ir, que el sistema dentro de la empresa funcione correctamente. ¿Vale? Bueno, ¿qué retos y qué aventuras tenemos día a día un administrador de sistemas? Bueno, uno de ellos es normalmente que te piden servidores a diestra y siniestra, como si fueran para ayer, sean físicos o sean virtuales. Normalmente, gracias a la tecnología y conforme hemos avanzado, hemos llegado a ¿cómo se dice? Hemos llegado pues, a trabajar con servidores virtuales, lo cual nos permite tener de manera rápida equipos para el desarrollo o para el despliegue de aplicaciones, así sea en un par de horas, que antes podíamos tardar para poder desplegar con equipos físicos. Ahora con la virtualización, pues bueno, con tenedores podemos hacerlo mucho más rápido. ¿Qué también nos enfrentamos? Pues bueno, la saturación de los espacios en disco. Esto pasa muchas veces porque no nos dicen que los logs están puestos en cierto lugar donde no van y esto provoca que se llene el disco, ya no pueda seguir escribiendo la aplicación, etcétera, ¿no? O también que se generan archivos o ficheros que no nos avisan o que no sabemos hasta qué tamaño vayan a crecer, ¿vale? Es muy importante en esto, en la parte de tener, cuando hay una nueva aplicación, se instala un nuevo sistema, siempre tener... conocer qué tanto ocupa de espacio, qué tanto ocupa de recursos, dónde pone los logs, dónde se ponen los archivos. En este caso, vamos a suponer un file server. Pues, bueno, sabemos que este file server, vamos a suponer que nosotros en la oficina utilizamos Nextcloud, va en una partición en específico, ¿no? Va en la parte de en la partición bar. Y ahí ponemos, va tanto la base de datos como aparte va la carpeta de datos de los usuarios. Entonces, hay que saber cómo se va a dimensionar, cómo van a trabajar y qué lineamientos se van a poner para poder subir archivos, para poder trabajar en tu servidor. Que eso es muy importante porque luego nos acabamos el espacio y nos quedamos a veces sin el proceso del servidor. ¿Vale? También otra parte muy interesante que tenemos, la implementación de nuevas tecnologías o aplicaciones que ayuden al negocio. Y que también esto puede ayudarnos a que los sistemas que ya están productivos sean mejores, sean mejor monitoreados, sean mejor, tengan un mejor proceso, etcétera. Es una parte, un reto también muy grande, es ver que te dicen, necesitamos una aplicación que nos ayude a tener un inventario de los equipos, de toda la infraestructura. Pues, bueno, es importante investigar qué aplicaciones hay en el mercado, tanto de paga como de open source y cuáles, qué ventajas hay unas de otras. Normalmente en la empresa, pues bueno, somos pro open source, la mayoría de las cosas lo hacemos con software libre, pero también se ven plataformas de paga, ¿vale?
Es importante también en este caso conocer qué requerimientos se necesita, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué base de datos ocupa, cómo se respalda y todo ese tipo de cosas que podemos llegar a nos podría llegar a frenar en algún momento en una implementación o una vez implementado, tener ciertos frenos, ¿vale? Muchas veces que es algo que se tiene muchísimo en la parte de sysadmin es las famosas peleas contra los desarrolladores, ¿vale? Esto es muchas veces pasa porque no llegamos a un acuerdo y actualmente ya eso se ha ido quitando, pero muchas veces las reuniones y discusiones con el área de desarrollo es para poder implementar un buen servicio, un buen servidor, ¿cómo se llama? Un buen servidor, para que puedas tener, por lo menos dure 2 años funcionando correctamente y no se tenga que estar ampliando o cada 6 meses o cada 3 meses, ¿no? Es importante que los recursos que se utilicen dentro de una nueva aplicación en el área de desarrollo y se vaya a implementar, se tengan bien calculados los recursos y puedan poder trabajar sin necesidad de estar bajando, subiendo y bajando la aplicación. Que muchas veces pasa que te dicen, es que nada más necesitas 2 procesadores, 4 GB de RAM y 40 de disco duro. Lo pones, siempre se toma un poco más, se da un 20%, pero que aunque le demos ese 20% a los 6 meses, ya estamos topados. Entonces, es importante poder saber todo lo que hace la aplicación, conocerla y poder decirle a la gente de desarrollo que es mejor ocupar ciertos recursos que a los que usted le está pidiendo, ¿vale? También otra parte que también vemos es la parte de presupuestos, cotizaciones, juntas y demás con otras áreas. Presupuestos, pues bueno, porque si necesitamos equipo, necesitamos saber qué tipo de anualmente necesitamos saber si necesitamos cambiar equipos, si necesitamos agregar recursos a los servidores, si necesitamos algún otro servicio extra que se pueda tener, ¿no? Entonces tenemos que manejar presupuestos cada vez no extensos, pero cada vez más precisos para no poder dañar la economía dentro de la empresa y que esto sea redituable, que tenga un retorno de inversión bastante bueno y que no te bloqueen ese crecimiento, ¿no? Porque las empresas muchas veces, y es en todas, no hay quien nos vea el costo de los fierros, ¿vale? Siempre va a haber un pero. Cotizaciones, pues bueno, este tipo de cotizaciones lo vemos para ver qué es lo que vamos a pagar, si hay licenciamientos, si hay suscripciones en el caso de manejar open source, qué suscripciones, cuánto cuestan, qué vamos a ocupar, ahora sí como quien dice, si vas a quién te vende mejor el más barato en poco tiempo, etcétera. Entonces, realmente hasta de contabilidad le hacemos ahí, ¿vale? Las juntas y más es porque tienes que diario mínimo tienes una junta de 2 horas. Ese es, o mínimo tienes, o de si no tienes de 2 horas, tienes 3 juntas durante todo el día para poder ver nuevos proyectos, presupuestos, compra de equipo, migraciones, etcétera. Entonces, a muchos no nos gusta, a mí en lo particular muchas veces no me gustan las juntas, porque realmente hay veces que se ven cosas que he visto en una junta, se ve otra vez en la otra, entonces yo soy muy poquito renuente de las juntas, ¿no? Pero a veces son importantes. Un sysadmin, pues bueno, debería de ser nada más pegado a sus equipos y ya, pero realmente estas juntas son importantes para poder dar tu punto de vista y conocer los puntos de vista de los demás y poder llegar a un equilibrio que al final de cuentas en la empresa se vea reflejado y que no se vea algún daño, que se vean alguna falla en general, ¿vale? Y pues bueno, lo más importante sobre todo es tratar de tener y mantener todos los servicios al 100%. ¿Sí? Tener que todos los servidores estén funcionando, no haya ninguno que se haya apagado, tener actualizaciones. Las actualizaciones en los sistemas operativos son importantes, así como en las aplicaciones, porque alguna falla, algún servicio que esté expuesto y que no esté actualizado,
y que esa vulnerabilidad se haya hecho pública y que alguien pues, malandro pueda llegar a hacerlo, pueda llegar a atacar, pues bueno, eso te puede afectar a ti y a la empresa, ¿no? Como se ha visto en muchos casos últimamente en este año, hace 2 años. Entonces, lo importante es siempre tener todo actualizado, inclusive lo más cerrado posible, lo más que nada más que trabaje con lo que se necesita. Mucho de este caso es muy importante, a veces un poco estresante, pero vale mucho la pena. ¿Vale? Entonces, no sé cómo vamos por allá. Muy bien, justo aquí tenemos un par de preguntas. Nos pregunta Raúl Salazar, ¿qué es mejor, ser DevOps o sysadmin? Es como si me preguntaras, ¿qué Linux es mejor, no? Aquí no podemos decir qué es mejor o qué es peor. O sea, realmente las dos profesiones son buenas, son delicadas, son pesadas. O sea, no hay... Uno, como lo veo como sysadmin, también ve parte de base de datos, ve parte de desarrollo, pero realmente no estamos enfocados al 100%. O sea, nosotros dedicamos a los fierros y hay gente que ya con el DevOps ya se dedica inclusive a analizar el código para antes de poderlo deployar. Entonces, las dos profesiones son válidas, son buenas, no hay una, ¿cómo se le diría? Una división. Ok, muy bien. Nos pregunta Gerardo Muñoz, ¿cuáles son los requerimientos básicos para ser un buen sysadmin? Justo vamos para esa parte de la presentación. Ok, ¿vale? Vamos a esperarnos, Gerardo. Nos pregunta, perdón. ¿Listo? Justo, mira, vamos a responderle en la pregunta de una vez. Mira, los conocimientos o los requerimientos mínimos es poder conocer de sistema operativos, que en este caso es, bueno, muchas empresas están trabajando con Linux, conocer de Windows, conocer un poco de Mac, conocer un poco de BSD. Lo importante es que no todas las empresas manejan los mismos sistemas. Como puedes encontrarte una empresa que maneja, vamos a suponer, 20 servidores Windows con 3 servidores Linux, pues, bueno, vas a tener que administrar los dos, ¿no? O hay empresas, en este caso, nosotros manejamos más Linux y solo tenemos 3 servidores pequeños Windows. Entonces, pero hay gente que inclusive tiene servidores Mac. Entonces, bueno, es conocer un poco de todo, ¿vale? Inclusive para aplicaciones de servidores hay gente que maneja Apache, Nginx. Tenemos que conocer un poquito de PHP, MySQL, Postgres, Postfix, Python, Perl, que ya nos ocupa mucho, pero aún conocer. Esos son los conocimientos básicos. Que no seamos programadores, tenemos que conocer más o menos porque también tenemos que a veces corregir errores, que es también lo que hacen los DevOps, ¿no? A esto, antes de ir a producción, pues los DevOps revisan esa parte, ¿vale? Eso es realmente como que el conocimiento mínimo, inclusive también de redes. Tener conocimiento de redes porque también internamente muchas veces esto puede llegar a fallar. Ok, ahí está justo la respuesta para Gerardo. Bueno, y para todos. Muy bien. Entonces, ahorita guardamos la pregunta y podemos continuar. Vale, perfecto. Bueno. También en la parte que necesitamos, bueno, es tener conocimiento de distintas distribuciones Linux. ¿Por qué? Porque como les decía, hay gente que puede tener Red Hat, puede tener SUSE, puede tener Ubuntu, puede tener CentOS, puede tener Fedora. No importa. Lo importante, aunque digan, en el fondo Linux es Linux. Y eso me lo explicaron muchas veces, me explicó Lurkan, que fue uno de mis maestros, me lo explicó también Rollman, me lo explicó Sandino, que Linux en el fondo es Linux, simplemente a veces mucho lo que cambia es lo de alrededor. En este caso, en las distribuciones, en la manera de instalar paquetes, repositorios, donde se alojan muchas veces los archivos, hay una diferencia muy grande en SUSE con Red Hat, entonces... En cuestión de dónde ponen las instalaciones, ¿no? O sea, no es que cambien en el sistema o en el kernel o los comandos, pero en la administración sí cambia un poquito. Por decirlo, Red Hat utiliza RPM para instalar, utiliza YUM o DNF para instalar los paquetes y SUSE utiliza YAST. Ubuntu utiliza apt.
y los paquetes son distintos, ¿no? Entonces, también ir conociendo toda esa parte nos ayuda a abrirnos un poquito más el panorama, ¿vale? No es encerrarnos en una sola distribución, sino tratar de saber de todo un poquito, ¿vale? Muy bien. Y pues bueno, hablando de las distribuciones y sistemas operativos, pues bueno, tenemos muchas empresas que le llaman las tenemos la parte de lo que es de las distribuciones Enterprise, que bueno, viene siendo SUSE, Red Hat y Ubuntu. Aunque no lo crean, Ubuntu tiene su parte de soporte, tiene sus suscripciones. De la parte de open source, por decirlo, tenemos la parte de CentOS, Fedora, Debian, que también muchas veces lo ocupan en servidores, en empresas. Ubuntu también tiene su lado open source, por decirlo, lo podemos ocupar sin necesidad de pagar una suscripción, ¿no? Red Hat, Fedora sabemos que viene parte de auspiciado por Red Hat. CentOS es una copia binaria de Red Hat. SUSE, bueno, tiene el lado de OpenSUSE, también puede ser ocupado, ¿no? Debian, que es el padre, por así decirlo, de Ubuntu. Por así decirlo, muchos me van a decir que no lo conocían o me van a pegar, pero es la verdad, ¿no? Debian, Ubuntu viene de Debian. Entonces, en esa parte, conocer un poco también de FreeBSD o conocer de los Unix, ¿no? Porque muy, muy poco sabemos que realmente hay servidores en empresas cuando llegamos y es que tengo un Unix, tengo un FreeBSD, tengo un OpenBSD y es así de, enfrentas a algo nuevo. Entonces, aunque sea conocerlo, instalarlo, saber cómo funciona, nos ayuda muchísimo. El conocimiento de Windows, aunque muchos odiamos Windows, sabemos que tenemos que conocerlo por sus fallas o por sus ventajas. Eso es importante. Y, pues, bueno, Mac OS, pues, muchas veces no simplemente por la Mac, por una máquina de escritorio, sino también hay servidores Mac en empresas. Muchas veces estas empresas están este sistema operativo está en empresas de diseño. O, por ejemplo, también para Xcode, para compilar aplicaciones. Exacto, sí, también. Para el desarrollo de aplicaciones hay muchas cosas ahí que están ocupando. Entonces, es importante conocer un poquito de todo. No es hacernos el todólogos. Es importante decirles que hay, pues me dices que tengo que saber de redes, tengo que saber de Apache, pues sí, bueno, Apache porque tú eres un dueño de los servidores. Tú eres dueño de servidores y tú tienes que instalar el Apache o el Nginx. Entonces, pues, hay que darle que saber cómo funciona, ¿no? Entonces, hay que irle sabiendo inclusive si no te gusta ¿cómo se le dice? Un sistema operativo, pues lo vas a tener que aprender porque es ahora sí, ¿cómo se llama? Te va a servir en cualquier momento. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, seguimos. Y pues, bueno, hay unas herramientas que manejamos. Estos son algunos ejemplos de lo que se puede utilizar para virtualizar. En el caso en mi caso, yo utilizo mucho KVM, ¿no? QEMU, KVM lo utilizo mucho para virtualizar mis servidores. Actualmente ya estamos empezando a utilizar, vamos a empezar a ver para la parte de contenedores para para empezar a deployar ya las nuevas versiones de los aplicativos que tenemos. Y, bueno, con esto, junto con los servidores, pues, bueno, tenemos que tener algo monitoreado. Tenemos que tenerlo con algo monitoreado. Yo utilizo una combinación de Savix con Grafana actualmente porque antes nada más utilizaba Savix. Y Grafana, pues, nos permite que tengamos un dashboard más bonito, ¿vale? Nagios es una herramienta muy buena para el monitoreo utilizando SNMP, que es un protocolo que lo traen todos los servidores y que te permite poder monitorear la salud del servidor y mandarte alertas de cualquier manera, inclusive utilizando sus plugins o su cliente podemos monitorearlo. Nagios también te permite generar tus propios plugins con un simple script de Bash, que por eso también tenemos que aprender Bash,
conocer los comandos básicos de Linux, porque conociendo los comandos básicos de Linux vas a poder hacer un script en Bash. Y esa es una realidad. Entonces, con Nagios te permite inclusive, si algo está fallando y se te alerta, pues hay una que se llama Event Handler. Este te permite agarrar y si necesitas reiniciar el servicio después de 3 intentos que no se levanta, Nagios automáticamente, como programado, puede hacer que reinicie ese servicio, lo levante. Entonces, es muy buena herramienta. Kibana, pues bueno, lo estamos empezando a tomar aquí también, que es para todo esto de logs y demás que se está tomando en la empresa para poder ver con los contenedores. Una herramienta muy buena que pueden, que nunca nos debe de fallar el uso, es el SSH. Porque si no sabes utilizar el SSH para conectarte a tu servidor Linux, pues bueno, ya tenemos un problema ahí, ¿no? Es una de las herramientas principales por manejar. ¿Por qué pongo Telegram? Porque hay grupos como Sysarmin, está Linux MX, está varias comunidades ya en Telegram en las que cuál podemos llegar a preguntar con una duda, como hace rato. Justamente tenía un problema con un arreglo de 3 teras y estuve ahí preguntando, oye, me está fallando esto, ya intenté esto, y me dijeron, y ahí te ayuda, ¿no? Pero ya ir con la pregunta en concreto, ¿no? El chat IRC, muchos lo ocupamos, no sé si por ahí todavía lo sigues utilizando. Sí, en algún momento de repente nos seguimos apareciendo en las salas de IRC y queda como anécdota, ¿no? Para el consejo del día. Si se acuerdan de IRC, son población de riesgo. Quédense en casa. Exacto, justo. Por eso mismo andamos aquí. Es correcto. Bueno, esas herramientas para poder hacer, también tenemos la parte de RSync, es su amigo para poder hacer respaldos o sincronizar servidores. Es muy buena herramienta. Voy a poner aquí todas las herramientas que podemos o que conozco, que a lo mejor no ocupo, pero que conozco, pero pues no acabaríamos. Nos iríamos de aquí hasta las 2 de la mañana. E inclusive podemos jalar más invitados para poder explicar cada una de las herramientas. Esa es una muy buena idea, hacer una mesa de debate. Sí, estaría muy bien para ver qué ocupan, qué no. Otra de las herramientas y que a mí me ha ayudado y pues bueno, fuera de todo el contexto es el poder, poder conocer o estudiar. Hay certificaciones de diferentes ámbitos, por decirlo, tenemos la de Red Hat, tenemos la de SUSE, tenemos la de Linux Professional Institute, tenemos la de Linux Foundation. Tenemos, por decirlo, puse una certificación de OpenStack, que es ahora lo que se está ocupando junto con Kubernetes, con demás. Y la herramienta más potente que podemos tener es Google, ¿no? Pero aquí lo importante es que las certificaciones salen caras. Sí, sabemos que las certificaciones salen caras, pero hay mucha documentación de las certificaciones en línea. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A lo mejor no es necesario agarrar y pagar los, no sé, voy a poner una cifra, ¿no? 10 mil, 15 mil pesos en una certificación. Pero conseguir los libros para poder aprender lo que hay, y aplicarlo en el día a día, creo que vale mucho la pena. Yo me estaba certificado en LPI y conforme fui viendo los libros o la documentación para poderte certificar, hay cosas que no sabes que existen. Que tú dices, ah, esto funciona así porque pues, se funciona el comando, pero hay muchas cosas que puedes hacer utilizando las herramientas de cómo un ifconfig te manda la información, pero no sabes de dónde manda esa información, de dónde la toma. ¿Vale? Hay alguien que me dijo de Red Hat, dice que no sabes Linux hasta que, tú piensas que sabes Linux hasta que hace la certificación, una certificación, y una de ellas es la de Red Hat, y sí es cierto. O sea, actualmente estoy estudiando las certificaciones de Red Hat. Ya pasé las del EPI, ya tengo una de SUSE, que son similares la del EPI con SUSE, pero sí encuentras muchas, muchas cosas que no sabías que existían o que podías hacer. Entonces, lo importante aquí es, a lo mejor, págate un libro de 1,000 pesos, 1,500 pesos, a lo mejor no te vas de jarra, ahorita no podemos, la verdad,
pero no te vas de jarra 2 fines de semana, pero tienes tu libro que te va a ayudar, ¿no? O un libro digital que te cuesta 500 pesos. Ya ahorita en la era digital ya cualquiera puede bajar esos archivos, ¿no? He visto personas, inclusive he dado yo los cursos del EPI, y a veces me sorprendo de cada vez que, aunque tú lo des, me sorprendo que a veces cambia algo en las versiones y dices, ah, caray, esto no me lo sabía. Entonces, es lo que te digo, esa capacidad de asombro sigue habiendo, ¿no? Hay algo que también hay que tener para hacer un SysAdmin, que es tener curiosidad. El ser curioso en Linux, bueno, en sistemas, es súper importante, porque no sabes, a lo mejor estás viendo una nueva tecnología, y no sabes si la vas a aplicar ahorita, ¿no? Como estamos ahorita con los contenedores. Nosotros no estamos manejando contenedores, pero ya estamos, conocemos la tecnología, yo conozco más o menos la tecnología, no la he implementado y no sé cómo funciona al 100%, pero no me agarran en curva, ¿no? O sea, se escucha mal la comparación. Y ahorita con los grandes héroes que estamos teniendo, que es los doctores o la medicina enfermera, ellos cada año se van capacitando en algo. No, en la tecnología es exactamente igual. Es correcto. Tenemos que estarnos actualizando cada año una cosa. A lo mejor, pues, repito, no lo implementas, pero ya lo conoces. ¿Vale? Eso es muy importante, la curiosidad y la capacitación constante, aunque sea en internet. Tú lo puedes seguir, te puedes seguir capacitando. Actualmente, a cuando yo empezaba en el 2005, pues bueno, había muy poca documentación y en español. Todo era en inglés. Y si no sabías inglés, en ese momento el traductor de Google servía nada. Entonces, aprendes a leer inglés y lo sabes. Ahorita realmente es poder tener ya la información a la vuelta de un enter, ¿no? Totalmente de acuerdo. O era acercarte a tu grupo de usuarios Linux más cercano. Sí, exacto. Y para poder ser, en este caso estaban los consoles, estaban, que ahí fue donde, pues, conocí a la mayoría de ustedes, ¿no? O sea, Exacto. que la verdad, digo, hay algo que me dicen, es que no preguntamos porque nos dicen que vayamos a buscar. Es en serio. Así me lo hacían a mí. Yo teniendo dos gentes muy buenas en Linux, cuando yo empecé a ver, decía, oye, no puedo instalar esto, búscale. Ahí está la documentación. Existe comando man. O la típica, oye, me tengo un error. La respuesta que siempre me daba Lurkan es, ¿qué dice el log? Sí. ¿No? No es que yo soy mucho de eso, ¿no? O sea, me quedé como que en la vieja escuela, pero sí siempre trato de ayudar. Entonces, como dice Google, San Google tiene, sabiéndole preguntar, te va a dar la respuesta, sea en inglés o en español, pero te va a dar la respuesta. Lo importante es ser curioso. Si ves que no te está fallando, no puedes instalarlo, pues llego, me despejo un rato, llego a casa, hago lo mismo, aunque no me conecto a la oficina, pero lo trato de instalar y veo si me funciona aquí, entonces reviso los pasos que hice en la oficina, los que hice en casa para ver por qué no funciona, ¿no? Entonces, esa curiosidad, ese estar de, ¿cómo dice? Que estén picando las costillas para ver, a ver, sácalo, a ver, sácalo, a ver, sácalo, y es como está, ¿no? O sea, esa es la curiosidad, la tenacidad, el estar detrás de eso es lo que te hace, pues, aprender todo de un poco, ¿no? Yo soy muy malo para programar en cualquier otro lenguaje que no sea Bash. De por sí, Bash no son, mis scripts son muy sencillos, funcionales, pero sencillos. Pero en otros lenguajes sí me declaro, incompetente. Lo sabe leer, sé que puede encontrar un error, pero sabes lo básico, sabes cómo funciona. Entonces, lo importante es ir captando poco a poco. Y realmente, si están cerca de las personas que saben y que realmente pueden ayudarlos, acérquense. No tengan miedo, simplemente hay que llegar con la pregunta precisa. Totalmente de acuerdo. Y un saludo y abrazo a nuestro amigo Lurkan, que ya estuvo con nosotros Peluca. en el programa. Sí, Ah, sí. No lo alcancé a ver, pero sí, sí estuve ahí. Digo, realmente fue uno de mis maestros, fue uno que me. Ah, como si te contara cómo casi a corajes cada vez que me decía, búscale, ahí está, inténtale. Pero gracias a eso pude dedicarme a esto, ¿no? Porque, o sea, el coraje que te daba decir, ah, sí, pues ahora lo voy a sacar. Y creo que muchas veces eso se ha perdido. Ya después llegaba, ¿a qué le hiciste? Ah, hice esto.
Ah, pues mira, esto se hace de esta manera. Esta es la manera, la que tú hiciste fue la manera difícil. Esta es la manera fácil. Y Sí. no todos, porque también inclusive está Jorge Medina, está Rollman, está Sandino, está Gunnar, están todos ellos que hacían eso, pero hacían para que te esforzaras, ¿no? Y ahorita, pues gracias a todos ellos, la verdad, y que les mando un abrazo, un saludo a todos ellos, pues bueno, me pude dedicar a administrar servidores, ¿no? Que en la vida había pensado, me gustaba la computación, pero jamás pensé dedicarme a esto. Y se los voy a decir sinceramente, yo cuando vi una terminal de Linux, pensé que era un MS-DOS. Se lo estoy hablando del 2003. Entonces, es válido, acérquense, lean. Estamos muchos en muchos grupos en los que podemos agarrar y ayudarlos. A lo mejor no contestamos de inmediato porque pues ya hay veces que nos está comiendo el tiempo en algunas cosas o tenemos un bomberazo que no se dan en estos trabajos, ¿verdad? Casi no, es raro. Es raro que haya un bomberazo, ¿no? Pero, o sea, la verdad, pues bueno, siempre va a haber alguien que los va a apoyar. No le tengan miedo, no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo al preguntar, ¿no? No tengan miedo a probar una distribución, no tengan miedo a probar una tecnología, si vamos a poner Kubernetes, OpenStack o no sé. Algo, no le tengan miedo a probarla. Si no les queda, no pasa nada. Simplemente vayan leyendo un poquito más. Que a veces, ya a estas alturas del partido, a muchos ya no nos alcanza a veces el tiempo para podernos empapar de la nueva tecnología, pero conocerla creo que lo es importante. Y los que vienen atrás, que tienen esa oportunidad de leer, de esa oportunidad de poder implementar o de capacitarse en ese todo, pues bueno, son los que nos van a empezar a ayudar entre todos, agarraditos de la mano como cangrejitos chinos, ¿no? Como dicen. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, Alan. Y pues bien, vamos a pasar con algunas preguntas que tienen aquí el público que hoy nos está viendo. Vale. Nos dice Fátima Palacios, ya también ya sabe a quién reclamarle cada quincena. Ni Ay, hablar. perdón. Creo que ya no, tenemos que hacer el cobro de la publicidad. Sí, ¿eh? Nos pregunta Leafar Eucuya. Buenas noches, dice, una pregunta, ¿qué distribución aconsejarías basado en las herramientas de administración que ofrecen? Mira, yo soy normalmente a veces hay una cosa que es muy simple. Cada quien tiene su propia, su plataforma. Vamos a suponer, Ansible, tanto lo maneja SUSE como lo maneja Red Hat. Y Red Hat, pues, es la más conocida, que es Ansible Tower, ¿vale? La de SUSE no la conozco, pero muchas veces tienes que instalarlo, conocer. Es que volvemos a lo mismo. Si la empresa maneja Red Hat y te dice, sabes que nos vamos a ir por Red Hat y tienes que utilizar las herramientas, pues ni modo, ¿no? Va a conocerlas. Pero si te dan la oportunidad de decir, bueno, podemos tener de las dos, pues bueno, ¿qué te gusta más? O sea, no puedo. Pero si a mí me gusta administrar todo por consola. Es muy raro que yo utilice algún frontend que me guste. Actualmente estoy probando Ansible Tower porque, pues bueno, hay que ver algunas cosas que se están pidiendo por cuestiones regulatorias, pero si por mí fuera todo por consola, vámonos, ¿no? O el Virtualization Manager de Red Hat, que es un OVIRT, pero que es Enterprise. Entonces, pues por mí yo sigo utilizando mi Virt Manager, mi KVM, y ahí nos vemos, que es lo mismo, nada más que en una interfaz web bonita. Entonces, aquí lo que diría es, pruébalo. No te puedo decir realmente una en específico, ¿no? Porque pues, yo soy muy, muy hacia la consola, pero hay gente que te va a decir que utilices que SUSE, otros te van a decir que la de Ubuntu, otros te van a decir que la de Red Hat. Entonces, cada quien ahí sí tiene su opinión, ¿no? La mía es la que más te acomoda y la que te permitan ocupar en tu trabajo. Ok, tienes toda la razón. Nos pregunta Gabriela Figueroa, ¿los DevOps existen o son los papás?
No, los DevOps sí existen. Sí existen, ok. Y existen, que casi nunca salen a la luz, pero sí existen. Son como Jason, Viernes 13. Viernes 13. Salen, ¿cómo se llama? Cuando hay meetup, cuando había meetup y había cerveza. Esos tiempos han quedado, dice el meme, han pasado 84 años, creo. Sí, ya. Y aún vivo en memoria. Van a ver que nada más que se acabe esto y haya otra vez reuniones con cerveza, ahí van a conocer muchos DevOps. Toda la razón. Nos pregunta Joaquín Alvarado, ¿qué tiene más peso o qué es más importante? ¿Conocimiento en redes o en programación? Mira, vuelvo a lo mismo. Todo tiene su peso. Todo es importante en una empresa. Aquí si nos ponemos ¿cómo se le diría? A comparar qué tiene más peso, la empresa truena. Porque si ahí va a haber lucha de egos entre programadores, administradores de sistemas, de base de datos y demás, una empresa nunca va a caminar. Entonces, tengo la fortuna de haber trabajado en diferentes empresas, no muchas, pero en diferentes, donde ha habido siempre esa separación de lo que es servidores, base de datos, redes y seguridad, o redes y seguridad en uno solo. Entonces, lo más padre es que te puedes llevar bien en general y vas a ver cómo funciona. Sí, va a haber trancazos. O sea, va a haber unos trancazos que de repente vas a terminar que ya, ¿sabes qué? Vamos a echar una chela y lo terminas resolviendo con una cerveza. Pero si hay peleas de egos, una empresa nunca va a caminar correctamente. ¿Por qué? Porque no, el de redes le va a echar la culpa al de los servidores. Y el de servidores se lo va a echar al de redes y de ahí, bueno, y de ahí se van a ir con el de desarrollador y el desarrollador se van a ir con el de base de datos y hasta se van a terminar que porque no comprar el de contabilidad no compró los servidores que debería de haber hecho. Entonces, no hay, todos los puntos aquí son importantes. Porque si no tienes una buena red, no tienes buenos servicios. No, no, tu servicio no va a funcionar. Si no tienes alguien de base de datos, si la base de datos no está corriendo correctamente, tus servicios no van a funcionar. Y si los servidores no están bien puestos, no están bien configurados, no están bien administrados, pues los otros dos también van a valer. Entonces, aquí, si me preguntan cuál tiene más peso, cuál gana más, muchas veces a veces está parejo. Dependiendo también. Implica también que las certificaciones, que la experiencia y todo eso, pero en sí yo siempre lo veo todos al mismo nivel, porque si uno se va más arriba que el otro, sabes que va a haber un desequilibrio ahí. Ok, muy buena respuesta. Nos pregunta Mario Marín, ya un viejo conocido de aquí del programa, ¿qué certificación recomiendas para ser SysAdmin? Mira, si. Podemos irnos empezando, por así decirlo, la de LPI, para empezar. Digo, no es tan cara y hay muchos, ¿cómo se dice? Muchos lugares que te dan la capacitación. E inclusive también he estado viendo y con esto de la pandemia me he estado viendo si hago un cursito de LPI 1. Hace mucho que no doy el curso, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace LPI? O lo que hace Linux Foundation, ¿no? O sea, las dos, voy a poner un ejemplo. Las dos ven los dos tipos de sistema, los que son con paquetes RPM y los que son con paquetes Debian. O sea, te enseñan a manejar lo que es un Debian y lo que es un Red Hat, ¿vale? Ya sea, si ves la parte de Debian, pues bueno, vas a ver paquetes Deb, vas a ver APT, vas a ver DPKG. Si también ves cómo se manejan los paquetes de RPM, que se vas a ver un JAS, vas a ver un YUM, vas a ver un RPM menos I para poder instalar ese tipo de paquetes. Entonces, LPI y Linux Foundation están puestos como para manejar los dos tipos de sistema. ¿Vale? Si ya te quieres ir más en específico en un sistema en específico, pues bueno, vete a la de Red Hat, que te va a enseñar todo lo que es la plataforma de Red Hat completamente. Igual. Con lo básico en Linux, para que conozcas realmente cómo nace,
Y también está la certificación de SUSE. Aquí ya es realmente, si quieres conocer un poquito, ampliar un poquito más el panorama de conocer los dos tipos de sistemas, yo creo que la LPI te serviría para abrir un poquito el panorama y conocerlo, así si te vas con melón o te vas con sandía. Ok, muy, muy buena respuesta. Nos pregunta Marlene Ortega, de las distros empresariales que mencionas, ¿cuál recomiendas más por tu experiencia? Mira, yo, ay, es que, ay, otra pregunta, ¿no? No, mira, actualmente he manejado, cuando empecé a manejar Mandrake, bueno, no Mandrake, sí, Mandrake en general, pero mi primera distribución que yo instalé fue Slower, y SUSE viene de Slower. Entonces, me gusta mucho lo que es este. Hay cosas de Red Hat que me gustan, pues vamos a poner el manejador. Este, de Jazz me gusta que tienes como una especie de setup, que es el Jazz 2, que te permite. ¿Vale? Muy elegante. Elegante, pero pues bueno, hay cosas que cambian, ¿no? Yo ahorita estoy manejando Red Hat, manejo CentOS. Entonces, ahorita me he estado yendo sobre esa parte. Entonces, llevo pues, estos 2 años con Red Hat. Estoy a gusto. Sí, que podría, que si mis servidores pudieran instalarle este Slower, pues bueno, sería bueno. Pero, pues bueno, de las empresariales, ¿quién te puede dar un poquito más de certeza hasta ahorita, como yo lo estoy viendo, de certeza en el soporte? A lo mejor alguien me va a colgar de ahí. Ahorita es Red Hat, porque ahorita he estado viendo, necesitamos comprar unas suscripciones de SUSE y no encuentro quién está. Las vende aquí en México, porque ya Micro Focus ya no las vende, y Nobel aquí no sé dónde anda, y entonces ya es un relajo con SUSE. Entonces, ahorita, pero si lo vemos así como que para que puedas administrar lo más bonito, pues está SUSE con el Jazz 2. Quieres irte más plano y instalar ya sus herramientas más especializadas que yo he manejado, está Red Hat. Si quieres probar y que te dejan utilizar, utiliza CentOS. Yo inclusive hasta Debian para instalar, pero de las empresariales, primero yo pondré primero ahorita en este momento pongo a Red Hat y después me voy a SUSE y después ya en tercer lugar ya pongo a Ubuntu. Ok, ahí está, y ya lo tienen, ese top 3 que Alan esta noche nos acaba de dar. Alguien va a agarrar, y no sé si alguien por ahí de los conocidos que me puede golpear, con mucha razón, es como lo he estado viendo ahorita, a lo mejor, inclusive a los redcarianos que andan por ahí, no sé, pero es así como yo lo estoy viendo ahorita, ¿no? Con Ubuntu se hicieron unas cotizaciones, no sé, en otra empresa, sí se llegó a un acuerdo, pero sí es un poquito más difícil de negociación o los soportes, ¿no? Porque no hay una empresa o Canonical no está aquí en México o no tiene un representante. SUSE sí lo tenía, pero que era Nobel o que era Micro Focus, pero ahorita ya se divorciaron, ya, pobre SUSE, no, ya nada más andan vendiendo por todos lados. Digo, hay que ser sinceros, ¿no? A veces, muchas veces eso puede llegar a afectar. Entonces, Red Hat, pues, tiene presencia aquí y tiene la presencia de sus resellers o de los soportes que tienen siendo los resellers. Entonces, es un poquito más fácil. Totalmente de acuerdo. Bueno, y aquí hemos en el programa tenido a varios Red Hateros. Ha estado el buen Alex, ha estado Rollman. Entonces, han dado fe de todo esto. Amigos de Fedora México. Iván Chavero. Iván Chavero, Rollman, Chavero, Alex, ¿quién más? ¿Ups? Sí, que no acabamos con la lista. Ah, exacto. Señor Kraken. Sin querer, nos hemos vuelto aliados del sombrero rojo. Sí. También vamos a pedir ahí que nos, la factura de la por la publicidad. O sea, que nos manden los souvenirs, nos manden una cajita de vino, unas chelas por la mención. Es correcto, sí. con copia, Alex Callejas, por ahí nos debe más. Arroba Alex Callejas. Es correcto. Muy bien. Nos pregunta
Fátima Palacios, ¿qué opinas de los GitHub Actions que se han puesto de moda entre la chaviza? Mira, entraré en un tema que no estoy al 100. Realmente yo GitHub Action no lo he ocupado. Okay. Realmente lo que lo ocupan mucho y sí lo he visto son los desarrolladores. Inclusive, por decirlo, yo tuve que instalar una herramienta que se llama Bitbucket, que es para que es un Enterprise, un Git Enterprise. Pero yo no lo ocupo. No te podía dar una opinión en ese sentido. Es lo que les decía, a veces conocemos del tema, pero no nos metemos, ¿no? O sea, en este caso del GitHub, ahora sí se los debo. Ok, no te preocupes. Ahí está. Nos pregunta Joaquín Alvarado, ¿Apache o Nginx? Depende. Ok. Por decirlo, mis servidores, yo tengo un proxy que es un Nginx, pero mis servidores atrás son Apache. ¿De qué dependería en este caso, Alan? La seguridad, la configuración es mucho más fácil configurar un proxy. Bueno, a mí se me hizo más fácil configurar un proxy web en Nginx sin saberlo, que con Apache. Inclusive poder exportar certificados y demás, se me hizo mucho más fácil en el Nginx para un proxy y para atrás, para el servidor, el Apache. O sea, así es como lo he estado manejando. Casi todos mis servidores atrás son Apache, pero de frente es un Nginx. Y es mucho más fácil también dar permisos, dar ¿cómo se llama? Seccionar logs, no sé, se me hizo un poquito más fácil. Antes yo renegaba de Nginx, pero cuando ya vimos esa parte, se me hizo mucho más sencillo. O sea, aquí ya los dos tienen sus pros y sus contras. O sea, a eso nos volvemos otra vez a utilizar la dualidad de la situación. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿para qué utilizaban Telegram? ¿Para qué utilizan Telegram? Perdón. Telegram en este caso es para todos los grupos de usuarios de Linux. En este caso, pues bueno, estoy en el caso de, estoy con SysArmy, estoy con Linux NMX, estoy con TPX Chat, estoy. Entonces, todo eso te sirve para saber que hay una pregunta que se haga en uno de los grupos. A lo mejor no te había tocado ese problema, pero ahí lo tienes puesto. No lo sabes o no sabías por qué salía, pues bueno, ahí tienes una solución, ahí tienes los comentarios, ahí tienes opiniones, tienes discusiones, pues todo eso te va ayudando. A lo mejor no participas tan seguido, pero te puede ayudar a a ¿cómo se llama? A conocer un poco más el ambiente y también de todo lo que se ocupa. Es por eso que lo ocupamos también para fotorrear. Es realmente es en general. Es lo mismo que se usaba en ese tiempo en el IRC. El IRC es correcto. Ahí el comercial, recuerden que nosotros tenemos también Telegram, GNU-Linux-Latino, ahí para que se metan. También se van a enterar de todos los próximos meetups. Pueden platicar con algunos de los invitados que hemos tenido en el programa. También ahí están apoyándonos y echando la cotorriza loca. Exacto. Digo, es importante lo que les decía. Hay herramientas ahora que antes no podíamos tener tan seguido, que no podíamos tener. Una, el internet, porque en ese tiempo era o era por dial-up o era por Infiernitum, ¿no? Que sigue siendo, pero en ese tiempo era muy difícil. Si no estabas en la oficina, no tenías internet, ¿no? Entonces, ahorita que tienen estas herramientas, que es Telegram, que puede estar Google, que está en los grupos de Facebook, inclusive hay grupos de Facebook, hay muchos grupos de Facebook, ahí también está, a veces estamos participando, contestando, a veces ya ni me llegan los mensajes, no sé ni por qué, no sé qué hizo Facebook, pero también están ahí, pueden entrar de repente a los grupos de ahí de Facebook y van a ver que oigan que yo quiero poner alguien que hay de cursos o quiero dar un curso, quién le entra, oiga, va a haber este evento,
Oigan, tengo este problema con esta distribución, y ahí van a, empiezan a ver todo lo que hay y se empiezan a empapar un poquito más, y no inclusive nada más de Linux, sino también hay problemas que se dan entre Windows y Linux. ¿Y cómo se cómo se dice? Interopera. Oigan. Es correcto. Muy bien. Nos pregunta Diego, nuestro querido Diego. Diego, saludos, Diego. También ha estado acá en el programa. Nos dice, ¿qué tan complicado te ha resultado dejar a punto los triggers en Savix? Es muy complicado. La verdad, muchas veces al tratar de darle configurarlo como tú quieres o como se vea, es demasiado cansado, pero sí ha sido complicado, sí ha sido pesado, pero como siempre le digo, trabajas tú y ya después de que trabajes tú, que trabaje la máquina, va a trabajar la máquina. Es demasiado, sí me he topado con bastantes, inclusive he agarrado y dije, ya la fregada, que se quede como está, y después de un rato que te despejas, lo agarras y a ver en qué me quedé, y lo tomas, y a veces sale, pero sí, esa vez es muy complejo. Por eso mismo, yo hago a veces esas combinaciones de tener Nagios y tener Savix, o usaba Cacti. Entonces tenía esas dos combinaciones para evitarme también generar tantos triggers. Entonces dices, bueno, más vale tener dos herramientas, ¿no? Entonces, muchas veces es eso. Llega ese momento que dicen el atasco, dije, ah, ya la fregada. Entonces utilizas una herramienta que ya a lo mejor ya está hecha, y que te ayuda a complementar lo que tienes, ¿no? O sea, ya no va a ser tan complejo. Pero sí, sí me ha costado muchísimo trabajo. Inclusive, actualmente tengo muchos pendientes con los triggers. Entonces, ando viendo cómo lo solucionamos o quién me ayuda a solucionarlos, que ya va a entrar alguien. Entonces, alguien que se entretenga un ratito con eso. Ahí está. Muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios. ¿Qué certificación recomiendas? ¿LPI o Red Hat? Es lo que les decía. ¿Qué es lo que, cómo se dice? ¿Qué es lo primero que quieren conocer? ¿No? Ya, todas las certificaciones son buenas, todas son válidas. Pero por decirlo, hay certificaciones que a lo mejor no podemos llegar y desembolsar. Sabemos que la de Red Hat es un poco cara, ¿no? Está la del EPI, tenemos la de Linux Foundation. Yo, no para aventar el golazo, no porque fui instructor, no porque doy los cursos. Pero al principio sí que es lo que decía. Yo creo que sería la del EPI para empezar. Y ya después te vayas a las grandes, ¿no? Ya te vayas a la System Administrator de Red Hat o la SLA de SUSE, ¿no? Ya es dependiendo, pero para conocer y que conozcas, por decirlo, vuelvo a lo mismo, los dos lados de la moneda está LPI. Porque ya después se pone un poquito más pesado. Perfecto. Nos pregunta Gabriela Figueroa, ¿qué lugar recomiendas en México para tener una certificación Linux? Mira, normalmente ya hay empresas que se dedican a esto, por decirlo, de la parte de LPI, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, donde yo trabajaba antes eran partners de LPI, pero lo importante aquí es que, por decirlo, LPI lo que hace es, ok, yo te doy el permiso de ser un centro certificador, ¿vale? Que es esto, que es alguien que te tiene los exámenes en papel y te los va a hacer, porque es importante, es decirlo, la LPI es como examen de inicio, de entrada a la prepa, ¿vale? Pero lo importante aquí es encontrar quién realmente te dé una buena capacitación, ¿vale? O quién está dando esa capacitación y quién ha tomado la capacitación y de ahí ha pasado. Por decirlo, Red Hat tiene la parte de CompuEducación, creo que es la más fuerte que tiene, que es la que manejan, y que hasta donde yo sé, CompuEducación es la que lleva la certificación. No sé quién más, pero lleva la capacitación y lleva la certificación.
Pero LPI tú puedes agarrar y tomar los cursos o bajar los libros, estudiarlo y puedes entrar a la página de LPI y ahí registrarte para el examen en línea, al igual que Linux Foundation. Y en LPI no, tienes que ir con CompuEducación para con Red Hat, perdón, tienes que ir para o alguna empresa certificadora, pero que esté 100% registrada en Red Hat para que te la dé. Entonces, en México puede ser a distancia, puede ser, por decirlo, Red Hat, creo que sí es CompuEducación, ahí me deben una lana, porque es la que conozco. SUSE, no sé, te digo, por todo este relajo, no sé si Micro Focus sigue haciendo las, o tenga todavía alguna por ahí en las empresas que dé las certificaciones, o dé la capacitación y haga la certificación, pero de LPI, no me acuerdo cómo se llama la empresa, que inclusive he dado cursos ahí, que está aquí por la Roma. Que se dedica ya a esa empresa, ya es entidad certificadora del EPI. Ahí luego les paso el dato. KMMX. ¿Mande? KMMX. Ajá, exacto. Ajá. Sí, inclusive yo daba los cursos ahí. Sí, cierto. Qué bueno que me recordaste. Ahí le vamos a cobrar el comercialote al Alex. También. Y al buen Saúl. Sí, vamos a decir, ya estamos, ya vamos a pedir comisión. Sí, se está volviendo el viernes de las complacencias y los comerciales. Sí, Muy bueno. Un abrazo a ambos. Sí, claro. Nos preguntan, aquí está, bueno, nos dice Gerardo Mott, felicidades, Alan. Gracias, gracias. Ahí está. Nos dice Gaby Figueroa, esta está buena, pero creo que va a levantar, ¿cómo dice? Ámpula. ¿Ámpula? ¿Por qué los linuxeros tienen un ego alto? Fíjate que no, bueno, es lo que dicen, algunos puede ser que sí, porque sí lo ha sabido, porque como le decimos muchas veces, a veces son divas, pero la mayoría, y que yo he conocido y que yo he tratado hasta la fecha, todos son muy buena onda, e inclusive hasta el momento, sí he conocido dos que tres que traen acá como que, pero son los mínimos, o sea, yo creo que es una pequeñísima parte de ellos, digo, no sé si te hicieron algo, no sé si algo pasó por ahí, pero yo hasta este momento, con todos los que he tratado desde que empecé, desde que llegué como gato, digo, como voluntario en un consol hasta la fecha, todo el mundo me ha ayudado a su manera y como he podido, nunca he tenido problemas de alguien con ego, sí he visto uno que otro, no voy a decir nombres, pero es así, mínimo. Entonces, no sé con quién hayas tratado, pero te puedo asegurar que, inclusive, dándole cerveza son a toda madre también. Todo. Y aparte, si mencionamos nombres, nos vamos a volver ventaneando, entonces. No, pues, ¿para qué no? Este ya se va a volver que por la noche. No, pero la verdad, yo se los puedo decir. Muchos de los cuales están en los grupos. Es correcto. Son muy buena gente. Son, sí, hay veces que es que no me dejó colgado con la pregunta. Sí, a veces que estemos ocupados. Pero yo te lo puedo decir, o sea, todos te ayudan en su momento. Todos te ayudan, te apoyan. Sí, o sea, como en todo en la vida, va a haber uno que otro que por ahí, pero es pequeñísimo. O sea, no sé con quién te hayas llegado a topar. No se va, no vayas a poner el nombre, pero la verdad te lo puedo decir. No sé a qué te refieres con esa parte de que somos con ego. A lo mejor, si eres desarrollador y te agarras contra alguien con un sysadmin, pues a lo mejor, ¿no? Que es la famosa fricción que hay, pero yo digo que no. Yo hasta ahorita, en mi opinión, se los digo sinceramente aquí, sí, de frente a la cámara, Yo no me he topado con más de 2-3 personas de los 50 que puedo conocer, sino de más gente. Y creo que dijiste algo muy importante, Alan, el tema, ¿no?, de crecimiento de comunidad. Ponías tú el ejemplo, ¿no?, de tus inicios en Consol. Cuando yo llegué a Consol en su momento hace 14, 16 años, imagínate. De José Luis, de por ejemplo de Etos, de Enrique, uh-huh. Trato amable, siempre muy cordial,
y de que aprendieras, ¿no? De como que vente para acá, vamos a aprender esto, vamos a aprender lo otro. Exacto. Otro muy bueno, Odín, también un saludo Odín para él. también. O sea, creo que ahí no, a lo mejor como esto tuvo una mala experiencia con alguno, o esta chica y se le hizo fácil, ¿no? Sí. La chaviza, a lo Sí, o mejor. sea, es que a veces, muchas veces piensan que hablar golpeado, ahora sí, puede ser que sea, muchos hablan muy golpeado, ¿sí? Muchos te parecieran como si te estuviera, los estuvieras molestando, pero no, muchas veces su carácter es así y no lo hacen por mala onda. Yo creo que a veces pasa, ¿no? O sea, muchos tienen un carácter muy fuerte, pero es normal en ellos tratar así, por decirlo. Munar es uno de ellos que tú parecieras que te está regañando y no es cierto, ¿no? O sea, es su forma de hablar fuerte, él es así, ¿no? O sea, y es una persona camarada, ¿no? Porque también me ha tocado decir que, ay, es que, no, pues él habla así. O mucha gente tiene ese tipo de personalidad, pero se ya conoce, o sea, realmente si le pides ayuda, te va a ayudar. Digo, o sea, sí, sinceramente se lo digo. Creo que hay veces que por uno pagan justos por pecadores, ¿no? Es correcto, Alan. Muy bien, pues ahí está. Nos pregunta Giovanni González, ¿qué manejador de paquetes consideras es más friendly, fácil de usar y completo? Pues mira, el manejador de paquetes. Hay que tener en cuenta algo. Muchas veces confunden el gestor con el manejador. Muy buen punto. ¿Vale? Porque no es lo mismo un gestor que viene siendo un YUM o un APT que el manejador, que es el APT, digo, que es el DPKG y que es el RPM. ¿Vale? Ya los dos, ya a estas alturas del partido, ya cualquiera, inclusive ya es cualquiera de estos, ya te entrega, puedes filtrar por paquetes, por versiones, por repositorios. Entonces ya no hay una, yo no le veo una, ya a estas alturas ya no le encuentro una comparativa. Ya los veo igual, a lo mejor a muchos dicen, es que APT de APT hace esto, porque ya no es el APT GET, ya es APT. Bueno, sigues teniendo el APT GET, pero ya, yo, ya es que ya no es YUM, ya es DNF. Entonces, ya ahí depende mucho qué tanto lo conoces, qué tanto te has metido, y volvemos a lo mismo a la parte de la certificación del EPI. Eso es lo que te enseña. Esa es la parte que te enseña en una parte de LPI, te enseña a manejar los dos. Te enseña a manejar los dos y así aprendes a filtrar, a ver qué paquetes están instalados, cuáles son sus dependencias. Ya todo está en eso, ¿no? Entonces, ya ahí sería, para mí ya no le veo una diferencia grande como antes, que te decía, es que nada más le pones el search y te aparece, y eso si lo buscas, ¿no? O ya no distingue entre mayúsculas y minúsculas, no sé. Pero ya no hay una diferencia tan grande como antes la había. Entonces, ya no le encuentro una. Ok, muy bien. Nos preguntan, aquí se nos fue, aquí está, Marlene Ortega Díaz, para estudiantes, ¿cuál distribución y lenguaje de programación le recomendarías? Ah, mira, si quieres algo rápido, como todo mundo, es Ubuntu. Pero realmente quieres aprender a instalar y echar a perder tu máquina y de ahí echarle a andar, tienes Arch, tienes Slower y tienes Gentoo. ¿Quieres realmente saber lo que es instalar un Linux de que tienes que hasta casi casi configurar tu tarjeta gráfica a patín? Tienes esas tres para aprender. Te lo digo por experiencia porque a mí me pasó, porque a mí mi primera distribución fue Slower y tuve que configurar en ese tiempo, hijo mío, que si no configurabas bien los hertz del monitor se te podía quemar. Así, si quieres conocer más o menos esa parte, ¿quieres algo rápido? Ubuntu. Sí, boom, ya tienes tu escritorio bonito y vamos. ¿Quieres aprender
casi casi cómo son los inicios, sin escritorio, sin entorno gráfico, tienes esos tres para trabajar. Entonces, inclusive en una máquina virtual lo puedes instalar y vas a ver que te va a costar inclusive levantar el entorno gráfico, pero te va a hacer inclusive el audio, el entorno gráfico, toda esa parte te va a ayudar. Entonces, si quieres una recomendación así de quieres conocer Linux de, a fondo, tienes esas tres distribuciones, Slackware, Gentoo y Arch. Aunque ya hay mucha documentación, inclusive de Arch, en español. No lo he ocupado, pero sí lo he instalado. Entonces, está esas tres. O si quieres estudiar y de lenguaje de programación, no te puedo recomendar uno porque no programo. No, aquí uno de los expertos que te puede decir, lo tenemos aquí, que es Lover, que también programa. Él puede decirte con qué puedes empezar. Digo, casi todos los lenguajes de programación terminan hacia algún servidor. En algún servidor, sea Windows, sea Linux o sea Mac. Entonces, el lenguaje de programación, a lo mejor te dicen, es que está Python, está Go, está ¿qué otro? Está C, está algo, ¿no? Pero o está Java, pero realmente esa pregunta, bueno, esa sí se la redirijo al buen Lubert. Pues bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Y justo hemos tenido, ¿no?, aquí algunos invitados que nos han platicado, ¿no?, como las ventajas de los lenguajes. En lo personal, me gustaría recomendar Python. Creo que es un lenguaje muy, muy flexible, potente, ¿no? Incluso por ahí en algunas pláticas que me tocó dar en alguna época de la vida, hablábamos mucho a Python. Otro, el afamado JavaScript, que hoy JavaScript corre en lo que lo quieras poner. Ajá, y exacto. Obviamente, también conocer, ahí recomendando el punto, ¿no?, o reforzando el punto que decías de ser curioso, el meterte a cómo funciona tu computadora, cómo trabaja, poco a poco empezar a leer de C. Creo que esos tres lenguajes te ayudarían bastante en ese orden, ¿no?, de acuerdo también a lo que quieras dedicarte, si quieres hacer algo de web, si quieres hacer algo más de enfocado al escritorio, pues podrían ser esos lenguajes, pero me quedaría como en ese top 3. Por ahí, por lo mejor, tendremos PHP, que hace un par de semanas estuvo con nosotros Mariano Rentería, a quien le mandamos un abrazo. Entonces, ahí hay variedad para todo ello, pero creo que con esos, al menos esos tres sí me quedaría inicialmente. Sí, inclusive yo puedo decir que, por decirlo, ya hay escritorios en Linux que se trabaja con un lenguaje de programación que se llama Lua. Y estoy hablando de Oso. Entonces, no es un lenguaje complejo, pero te enseña a posicionar los widgets y demás. Entonces, por decirlo, yo tenía un escritorio con Awesome, que sí se llama el escritorio, y tenías que hacer tu arreglo en el lenguaje de programación de Lua para que se viera bonito tu escritorio. Entonces, como dice Robert, el lenguaje de programación para cualquier tipo de caso. Entonces, ahí sí ya, cada quien se va del lado que le, ahora sí con melón o con sandía, ¿no? O sea, ya es dependiendo qué es lo que te guste más, porque es aplicaciones, es móvil y es pues bueno, ya lo que es el sistema en general, ¿no? Es correcto. Y posiblemente de ahí saquemos chispas, pero para eso están los grupos. Ahí vamos a platicar. Uh-huh. Justo. ¿Cuál? Muy exacto, bien. Exacto. Nos pregunta, aquí se perdió, ya está. Nos pregunta Iván Snavi, ¿qué herramienta de software libre es recomendable utilizar? Perdón, ¿qué herramienta de software libre es recomendable utilizar para realizar balanceos de carga? Buena pregunta. Buena pregunta. Había una, es que no me acuerdo, sí la ocupaba. La ocupaba cuando estaba en la parte de escritorios virtuales. Era muy buena. Pero es que también, ¿sabes qué? Hay algo muy importante. Hay balanceo de carga de redes. De redes, base de datos e inclusive para en este caso para las aplicaciones. Lo que no me acuerdo. Ay, es que se me fue. Ahora sí. Se me fue. Un segundo. Claro. Te digo, ¿cómo se llamaba? Por ahí tengo el manual.
Inclusive yo hice ese manual. Ahorita te digo cómo se llama. Lo buscas en Google, encuentras el how to, vaya lanzando bal. No, ese los tengo en mis documentos. Pero mira, inclusive, o sea, te lo puedo decir como tal, un balanceador de carga también te puedes, el Nginx te sirve. Es correcto. Te sirve, e inclusive le agarras y le dices que es para una base de datos y él solito agarra y dice, ah, es una base de datos, punto, no mando. Pero hay en específico, pero no me acuerdo, me acuerdo que era para Postgres. Me acuerdo que usaba yo uno para Postgres, no me acuerdo cuál era. Está el PG Cluster, que ese es uno de ellos, el PG Pool, que ese es para base de datos, que es el que usaba, pero había uno en específico que no recuerdo cómo se llama, que era para, en este caso, para los contenedores que eran de escritorios virtuales, llegaban a ese balanceador y el balanceador ya le decía a qué servidor se iba, cuál tenía más usuarios y cuál no. Entonces, no recuerdo, se los debo, lo voy a buscar, no, pero sí hay. Hay balanceadores de carga para cada tipo, ¿vale? Nginx, digo, es bastante versátil y puede ser para que mandes las peticiones de base de datos. Pero hay que buscarle realmente para qué lo vayas a ocupar, ¿vale? Pero sí, se me fue, pero sí me acordaba, pero no me acordaba cuál era. Perdón. No te preocupes, Adam. Ya estoy seguro cuando de acuerdo ahí nos avisas, lo publicamos en el grupo para que todos se enteren. Va. Muy bien. Nos pregunta nuevamente Iván Navi, ¿qué opinas de SystemD? ¿SystemD? Pues mira, hay muchas cosas buenas como hay muchas cosas malas, ¿vale? Porque pues venimos de System 5, que era el SystemB. O si, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que era la diferencia entre utilizar Red Hat y utilizar Debian, que eran esos dos sistemas distintos, y SystemD vino a muchos no nos gusta. Hay muchas cosas que cambió, que a veces se complican, ¿no? Que tú si es un service, Network Restart, y ahora tienes que hacer un System, CTL, Restart, y luego el nombre de la aplicación, ¿no? Lo que vas a reiniciar. Tiene sus cosas buenas como tiene sus cosas malas, que hay que adaptarse, que es lo que decíamos, ¿no? Tienes que conocer la tecnología y tienes que ver hacia qué lado va. Entonces, desde el principio a mí casi no me gustó, hay cosas que no me gustan todavía de él. No puedo decirle, ¿sabes qué? Es el reinicio, o es el manejo de logs, o es cómo puedes arrancar un servicio desde el arranque de la máquina, ¿no? Porque antes agarrabas y lo ponías de cierta manera, ahora tienes que agregarlo de otra para poderlo hacer funcionar. Por decirlo, en Red Hat antes podías agarrar y decir, no, el comando, Apache on, ¿no? Y ya agarraba y iniciaba. Ahora tienes que agarrar systemctl, enable, systemctl, ta, ta, ta. System, y tienes que hacer tres comandos para que pueda tu servicio esté para en arranque y luego y en arranque del sistema y luego para arrancarlo el servicio ya una vez instalado. Entonces hay muchas cositas ahí que vale, pero pues bueno, es hacia donde vamos. Cool. hay cosas y creo que hasta Chavero lo ha dicho, Chavero, Rollman, Sandino, hay muchas cosas que no caen todavía. Totalmente de acuerdo. Nos preguntan, aquí está, nos pregunta Gabriela Figueroa, bueno, de entrada ya nos dijo aquí un comentario y es bueno tenerlo, dice, una disculpa, pensé que así era, creo que confundí, como dices, el hablar golpeado. Está bien, ahí está. Perfecto. Ahí está, digo, de todas maneras, aquí también hemos hecho en el programa hincapié el respeto para todos y para todas. Sí. Así que, como diría... General. Ojo, mucho ojo. bueno, hoy hicimos muchos comerciales. Nos pregunta Gabriela Figueroa, esta pregunta creo que sí, va a estar buena. Un sysadmin, ¿qué chela debe tomar? ¿Oscura o clara? Oscura. Para esos tragos amargos de los bomberazos, oscura. Totalmente de acuerdo. pregunta...
Leafar Euguya, ¿utilizas algún antivirus en tus servidores Linux? Sí. Ok. Ah, es algo importante también decirle. No porque sea Linux y no porque los virus actualmente o los genera, como se veía antes, no estaban hechos o no se generaban, no se creaban para Linux, ¿no? Por eso decía que eran, no eran vulnerables. Actualmente cualquier sistema es vulnerable. Entonces, en este momento nosotros, bueno, como que se hizo el análisis, estamos utilizando Bitdefender, en cierta manera, porque pues ya lo vemos, yo lo había ocupado ya en otros lados. Y en los servidores no es invasivo, pero sí llega a veces así como que quiere escanear y agarra, se agarra el escaneo completo y es cuando te asienta el servidor. ¿Qué es lo que pasa con todos los servidores, no? Bueno, hay antivirus de software libre, sí, está Clam B o Clam App, como le llama. Este es uno de ellos. Clam App es muy usado para el Postfix, para el servidor de correo, junto con Spanasassi. Pero muchas veces por regulación, en este caso, como la empresa está participando directamente con Banco de México, tenemos que cumplir unas regulaciones. Y yo creo que aquí ya no estamos en el momento de decir, ah, lo dejo sin antivirus, ¿no? No, o sea, ya es momento de agarrar y decirlo. Y como bien decía ahí, tenemos que ver la seguridad de los equipos. Entonces, si estamos utilizando Bitdefender, que tú puedes configurarlo desde la consola para decirle qué tipo de escaneo va a ser, si va a ser en tiempo real, si va a ser su escaneo cada tercer día, qué hora lo vas a hacer. Entonces ya te permite hacer eso, lo que antes no. Digo, actualmente lo puedes usar Clam B, lo puedes utilizar. Pero yo creo que ahorita, para cómo están las cosas y como a cualquier cabezón se le vuelve, puede ocurrir mandar un ataque de ransomware. Yo creo que ahorita lo importante es tener un antivirus ya comercial, ¿vale? Más en empresas, ahorita es importante. Entonces, nosotros estamos ocupando ahorita Bitdefender. Ya me deben otro comercial, pero bueno. Ahí me pasas cosa más, la edición para ir pasándole la factura a cada uno. Es correcto, sí. Porque hoy creo que hemos mencionado más marcas Que la que lo que había. que lo juro. Ya No. no me voy, ya no me van a invitar, puro comercial aviento. Sí, anda. No, no, bueno. Eso es lo bueno de estarla pasando también en esta, en este 13 con esta buena plática, estimado Alan. Muy bien. Tenemos por aquí otra pregunta. Aquí está. Nos dice Iván Navi, ¿existe alguna herramienta para contrarrestar, perdón, para contrarrestar un ataque de DDoS en Linux? No sabría decirte, pero ¿qué es lo que pasa? Ya están los famosos clean pipe en los enlaces. Creo que hay uno que se llama F5, pero no se ocupan realmente en Linux. Yo no lo he visto. Por decirlo, nosotros con las empresas que estamos manejando los enlaces, ya te manejan el famoso clean pipe, ¿vale? Entonces ya te ayudan a hacer esa denegación de servicio. Ya normalmente tu proveedor de internet, de tu enlace, te entrega esa, hasta ahorita, hasta por decirlo, no hemos manejado, ya nos manejan esa parte, ¿vale? No sé si realmente haya algo que pueda, que alguna herramienta de Linux, la desconozco porque ya hemos manejado esa parte. Si te quieres ir a software más pesado, pues están los famosos F5, creo que funcionan esos. Pero siempre le ponen algo enfrente antes de hacer un Linux. No he visto algo que puedas tener una denegación de servicio. No sé. Había. No, de mentira, pero no, hasta ahorita yo no he tenido necesidad de instalar uno en Linux. Por lo cual te pueda mentir si te diría algo. Te diría un software, pero no, yo no lo he manejado. Ok, no te preocupes. Nos pregunta Mario Marín, ¿qué opinas de Docker? Docker, pues bueno, es muy bueno.
O sea, en la cuestión de los contenedores, cómo lo puedes manejar, no lo he manejado al 100%. Ya es que puedes decir que ya se está ocupando mucho en moda. Es bueno para los microservicios, que son estos servicios. Haz de cuenta, tú tienes tu teléfono, que es, voy a poner un ejemplo de un banco. Tú, cuando abres tu aplicación, genera un contenedorcito que va a hacer la conexión hacia tu base de datos, que te va a mostrar tu cuenta, ¿no? Para eso, porque antes tenías pues, equipos grandes y pues generar. No puedo tener una comparativa que, como les decía, conozco, estamos empezando a conocer ahorita la parte de Kubernetes contra Docker, para la cuestión de lo que vamos a hacer en la oficina. No te puedo dar ¿cómo se dice? Una comparativa al 100%. Los dos me parecen buenos hasta donde yo lo he ocupado, que se ha sido pruebas y hasta ahí. A lo mejor uno tiene más maneras de administrar o tiene un mejor gestor un mejor orquestador o no sé. Ahí todavía me quedo corto porque apenas estoy empezando a ver la parte de contenedores. Sí, contenedores ya los he manejado, le dije, lo manejaba con el XE para la parte de escritorios virtuales. O sea, yo hace 8 años estaba ya viendo la parte de contenedores con el XE como escritorios, pero jamás se lo había visto como microservicios, hasta apenas hace 4, que llevará 4 o 5 años, 4 años, más o menos, de empezar a ver la parte de microservicios, que iba, que estaba creciendo OpenStack y estaba yendo la parte de creciendo la parte de contenedores. En esta parte hay algo muy importante de los contenedores. A diferencia de una máquina virtual, y eso es eso, a diferencia de una máquina, eso es claro, lo que hace el contenedor es utilizar las bibliotecas que ya están abiertas, ¿vale? Si alguien abre un Firefox, esas bibliotecas se quedan en memoria y o si alguien más lo ocupa y utiliza ese contenedor, esas bibliotecas las va a tomar. Entonces te permite tener un uso de memoria más equilibrado. A diferencia de cuando tú haces una máquina virtual, ocupas completamente como si fuera un servidor, entonces cada quien está ocupando su bloque de memoria, ¿vale? Entonces, en general, los contenedores son buenos, más no para base de datos, ¿vale? Porque he escuchado casos que ponen contenedores, base de datos en contenedores y han pasado cosas muy malas. Ok, muy bien. Ahí está, ya escucharon ese buen consejo de Alan Sandoval esta noche. Nos pregunta Miguel Tlapa, ¿qué procesador recomiendas para un servidor, Intel o AMD? Pues mira, yo todo el tiempo en servidores he manejado Intel. O sea, no sé por qué, pero nunca he visto anunciado o que te digan, ¿sabes qué? Estas prestaciones, este servidor, un Dell o un HP que venga con un servidor, siempre vienen con un Xeon. O sea, yo nada más busco que me aguante, que sea a tantos hercios, que tenga tantos núcleos, no sé, pero nunca me he topado con un servidor AMD, creo que sí en mis tiempos al principio, cuando eran los famosos Cool and Quick, que eran los procesadores. Si no se acuerdan de esos procesadores, sí, llegué a utilizar esos procesadores de AMD que se llamaban Cool and Quick, algo así se llamaban, no me acuerdo bien. Estaban los núcleos y se iban apagando. Si no estabas usando nada, estaban los núcleos apagados y por lo tanto a veces el ventilador ni giraba. Esa parte era muy buena de AMD. Llegué a utilizar dos, pero casi todo el tiempo que he usado servidores han sido AMD. Digo, han sido Intel. No he tenido la oportunidad de poder manejar una AMD así de a diario. Entonces, ahí actualmente creo que ya hay buenos procesadores. Antes decían que no se vendían tanto y ese era el mito o no, o la realidad es que los AMD se calentaban demasiado. Tienes que tenerlos bastante, bastante bien enfriados y por eso muchas veces yo creo que la gente busca en Intel, ¿no? Ahorita en estos momentos sé que están saliendo servidores con AMD y que dicen que están teniendo un mejor performance. No lo he ocupado. Créanme que tengo las ganas de probarlo.
pero no he visto, por decirlo, de las dos empresas que manejamos, porque no voy a decir marcas, no he visto, así tú metes a la página que estás buscando, nunca me han ofrecido uno con AMD. Y actualmente, ¿no? Ahorita porque estamos creciendo infraestructura, no me han ofrecido uno con AMD. Y también, mea culpa, no he preguntado si tienen AMD. Ok, ¿Vale? muy buena respuesta. Nos pregunta Iván Navi nuevamente, para implementar un servicio de virtualización, ¿para ti cuál es mejor? ¿KVM o Zenservers? Mira, si lo agarramos por precios, KVM. Aunque, pues bueno, si lo tienes con la suscripción de Red Hat, pues bueno, te salgo. Zen, cuando era open source, era muy bueno. Yo lo empecé a ocupar ahí. Y Zen empezó con la para virtualización, que era esto que podías virtualizar nada más centos sobre centos, ¿no? Ahorita, por decirlo, yo en estos momentos te diría prueba KVM. ¿Por qué? Porque, bueno, ya viene dentro de la suscripción de si lo vas a hacer o Enterprise, por así decirlo, si es para on-premise, como le llaman, pues bueno, con Red Hat simplemente ya tienes la suscripción y ya viene el paquete ahí puesto, ¿vale? Con Zen Server tienes que pagar el licenciamiento, tienes que pagar la consola, tienes que pagar no sé qué tanto. Entonces, los dos son buenos. Ha estado, pero yo, si me dicen qué prefieres, Zen o KVM, me voy por KVM, actualmente. Porque si manejé Zen, manejé un poquito de VMware y pues bueno, KVM y KVM, pues bueno, me acostumbré a él y me gusta más. ¿Vale? Se me hace menos engorroso con todo con toda la consola y todo lo que tiene, ¿no? O sea, a lo mejor, en mi opinión, volvemos a lo mismo, es. ¿Qué te gustaría, ¿no? O sea, ¿con cuál te acomodas mejor? Y pues, si tienes el presupuesto para Zen, adelante, ¿no? Ya ahí ya, el gusto, ¿cómo se dice? El gusto se rompe en géneros. Pero a mí ahorita en este momento yo lo veo mejor KVM. A mi humilde opinión, lo veo mejor KVM que Zen. Sí, tienes las consolas, tienes todo lo que sea, pero sí. Nosotros en un proyecto, nosotros le dimos la vuelta a Zen con escritorios virtuales, porque era mucho más económico, era con Linux, era mucho más económico, era mucho más rentable en el cuestión de equipos, porque mientras nosotros ocupábamos 20 servidores, Zen utilizaba 60. Entonces, también es esa parte, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vas a querer? También eso es muy importante verlo, ¿no? Como lo decíamos con Linux y Windows, ¿no? ¿Qué es mejor, Windows o Linux? Cada quien es importante en su ramo. Por decirlo, Linux en la parte de servidores sabemos que es la lleva a veces de ganar, si no es que las lleva de ganar, en estar ya en el 100% de las supercomputadoras del mundo. Pero Windows, lo sabemos, lo tiene en el escritorio, ¿vale? Entonces, vamos a suponer aquí quién tiene mejor cuota de mercado en virtualización o cómo se está manejando. Entonces, ahorita la virtualización, ¿cómo está haciendo? Ya a base de contenedores. Entonces, y Zen no está entrando, siento, bueno, yo no he visto que entre en la parte de, en esta parte, ¿no? Que se vaya actualizando. Entonces, es igual, es un volado, es dependiendo también para qué lo vayas a ocupar. Muchas cosas que hace Zen también las hace KVM. Y hay veces que hasta mejor, ¿no? Y hay cosas que hace que hace KVM que las hace mejor Zen. Pero a lo mejor esas partes que las hace mejor no las vas a ocupar. Entonces, volvemos a lo. Si te das cuenta, hay muchas preguntas que son que se replican, ¿no? ¿Qué distribución? Que virtualizador es mejor, que hipervisor, mejor dicho, es mejor. Entonces, ahí volvemos a la misma, ¿no? O sea, un y una, un y una. Es cierto. Muy bien, Alan. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿qué opinas del cloud como Amazon Web Service o GCP de Google? Que recuerden que la nube es ficticia, es la computadora de alguien más.
No podemos, es bueno los servicios, hay muy buenos servicios, pero a veces son estúpidamente caros. ¿Vale? Entonces, sí es bueno en el cierto sentido, por decirlo, una empresa que va empezando, pues bueno, le sale más, es más rentable rentarle los servidores, ya sea DigitalOcean, Google Cloud, Azure, lo que sea, para empezar. Cloud lo que vino a hacer fue, y es como yo lo veo y como le digo, Cloud empezó con el correo electrónico. Uno de los primeros servicios de Cloud que hubo fue el correo electrónico. Posteriormente le agarraron y dijeron, pues, oye, nos sobra Power, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a rentar servidores. Y que lo que hacen es que te ayuda a ahorrar dinero en cierto sentido de luz, equipo y a veces hasta personal. Pero muchas veces lo que pasa es que confiamos tanto en la nube que nos olvidamos que también puede tener una falla. Entonces, es buena, sí, es confiable, como todo, no es al 100% confiable, porque ya pasó creo que con Amazon, una vez hubo un apagón y andaba medio muerto todo el mundo. Es buena hasta su cierto límite. Por decirlo, no vas a poner en Amazon una base de datos de clientes. ¿Por qué? Porque sabes que en cualquier momento tu base de datos va a andar rolando por algún lado, porque muchos contratan y muy pocos saben lo que viene dentro de una licencia o del acuerdo de confidencialidad o el acuerdo de uso. ¿Sí? Por decirlo a nosotros, es que dices, bueno, tú rentas tus servidores, ¿sí? Yo los tengo en un data center hosteados, pero es mi equipo físico, lo tengo ahí. Cuando dicen es que hay que meter a Amazon o algo, muchas veces así de uno de los jefes dice, no, no podemos, no nos podemos arriesgar, entonces no podemos poner todas las canicas en la misma bolsa porque sabes que en algún momento se nos va a perder. Entonces, ¿es buena? ¿Es productiva? Sí. ¿Nos saca de problemas al inicio? Sí, porque muchas empresas no pueden pagar lo que pueden hostear ahí. Pero lo importante es también saber ser mesurados y tener cosas aquí abajo, ¿no? O sea, la nube en cualquier momento llega un airecito y se la lleva. Entonces, si es buena, sí, no digo que es mala, pero hay que ser cautelosos en el uso de, es lo que les puedo decir sobre la nube. Ok, muy buen consejo. Ahí está. Nos pregunta, aquí está. Nos pregunta Mario Marín, ¿cuáles serían tus recomendaciones base para adquirir servidores que funcionen con Linux? Mira, ya casi la mayoría de los servidores, si no es que todos, ya venden ¿cómo se llama? Ya vienen con el soporte con Linux. Aquí lo importante es ver qué existe, qué distribución vas a manejar, para qué quieres ese servidor y ¿cómo se llama? Y cómo lo vas a manejar. O sea, lo más importante es saber primero, ¿qué es lo que vas a poner en ese servidor? ¿Sí? Si el servidor que vas a comprar, o sea, no importa, por decirlo, yo me puedo meter a la página de Dell. Ya vamos a hacer algo. Espérame a ver si me encuentro. Yo me puedo meter a la página de algún proveedor, puede ser, llámese Dell, llámese como quieran. ¿Vale? Meter aquí. Me dicen si lo ven. Listo. Vale, yo me puedo agarrar y me dicen, puedo meter a la empresa, servidores y almacenamiento de redes. Pero si yo no conozco para qué voy a ocupar el servidor, si yo no conozco para qué va a ser cuánto tiempo lo voy a ocupar, si lo puedo explotar de más, no me sirve. Pero sí lo importante es si ya tienes todo, todo, todo puesto. Ya se nos cayó la página de. Digo, cuando necesitas algo bueno no funciona. Porque buen fin. Sí, yo creo que sí. Y así he estado, porque hace rato andaba checando unas cosas. Y andan buscando. Digo que sí. Bueno, yo puedo agarrar y meterme aquí y buscar.
¿no? Puedo buscar un servidor. Y aquí está, ¿no? Pero, ¿qué tipo de servidor necesito? Ah, pues uno de rack. Me agarra y me aparece el de rack. Y lo importante es que cuando tú lo vayas a configurar, y sea cualquiera, ¿eh? Inclusive este Microsystem, creo que se llaman, HP, Fujitsu, cualquiera, tú puedas ver el tipo de que aquí te permita ver si te si te incluye el sistema operativo o no. O cuando estés haciendo, mira, por decirlo aquí, sin sistema operativo. Y aquí te dice, ah, bueno, aquí viene un Windows, y aquí, y muchas veces hay servidores que aquí vete en la parte de abajo, te dicen Ubuntu. No, bueno, sí, puede ser Ubuntu, Red Hat o SUSE en algunos servidores. Y cuando tú no le pones servidores, no operating system, tienes que preguntar a tu proveedor si lo soporta. Pero normalmente yo lo primero que hago es verificar los servidores aquí, en cualquier página, y revisar que realmente ¿cómo se llama? Que realmente soporte el sistema operativo. Y si no, pues me agarro y pregunto en el soporte. Eso venía siendo la parte, ¿cómo se llama? La parte más importante. Conocer primero qué servidor que necesitas, qué requieres, buscarlo en una página y después contactar a tu proveedor y decirle, ¿sabes qué? Necesito que soporte Linux. Si ya viste que aquí sí lo soporta y él te dice que no, que ya viene con Windows, bueno, te quiere vender Windows a la de fuerzas. Pero aquí muchas veces viene que lo pongas con la licencia. Si viene con la licencia y te dicen sistema operativo, pero aquí viene Red Hat o SUSE, ya sabes que lo soporta sin problema. Ok. Perfecto, Alan. Muy buen consejo y tip para poder adquirir un nuevo servidor. Nos pregunta Jucaoma de León, ¿qué es lo mínimo que debe aprender o dominar un administrador super junior? Super junior, digamos, conocimiento de sistemas, tal cual, que es. Igual, es un poco de Windows, un poco de Linux, un poco de de todo. Un poco de redes, conocimiento básico de las redes. IPv4, que es IPv6, ¿no? Las máscaras, etcétera. De sistema operativo vamos a suponer que es Linux, conocer realmente cómo moverte con la consola, porque hay algo muy importante. Todos los servidores, si no es que la mayoría, están todos en línea de comando. No vas a ver casi muy pocos servidores con entorno gráfico. Entonces, es saberte mover con los comandos básicos, lo que decía Bash, utilizar, conocer el CD, el MV, el LS, SP, SSH. Entonces, conocer realmente, ahora sí, como que dicen, los movimientos básicos, inclusive de todo, de cada uno de los sistemas, ya sea Windows y demás. O sea, tener los conocimientos básicos, principales de un sistema operativo. Igual de redes también, saber utilizar un ping, saber utilizar un trespad, conocer los diferentes sistemas de archivos, los descriptores también. Entonces, eso es lo que deben de conocer, pero realmente que los entiendan. Ok, perfecto, muy buen comentario. Y ahí lo tienen, ya tienen algunos consejitos que les van a ser bastante, bastante útiles. Muy bien, tenemos una pregunta más. Uh-huh. Una pregunta más. Nos dice René Jiménez, ¿qué debemos considerar para hacer una migración de Windows a Linux? Ok. Primero, ¿qué vas a migrar? ¿Qué tipo de aplicación vas a migrar? ¿Vale? Si es una página web que está en LAMP, por así decirlo, pues, bueno, sabes que eso lo puedes migrar, ¿no? Que es PHP, MySQL y Apache, ¿no? Sabemos, vamos a suponer así. Pero si quieres migrar una aplicación que está en .NET de hace... Hay que ver si realmente tienes el soporte, porque muchas veces, es que esta aplicación se ha de jalar, pum, agarra y lo mandas, ¿no? Y no funciona. No, aquí lo más importante es saber qué es lo que vamos a migrar.
Si tú es una aplicación Java, si es una aplicación Java y ya sabes que funciona ahí, pues bueno, primero hacer pruebas en una máquina virtual, lo que sea, con Linux, con las versiones que vayas a manejar y ver si funciona y te da realmente el mismo funcionamiento, ¿vale? Si no, tienes que ver si no haces ajustes, porque muchas veces cambia parámetros de búsqueda de paths y demás en Windows que en Linux, ¿vale? Si es una aplicación, ¿cómo se dice? Nativa de Windows, saber si el fabricante lo soporta. Si lo quieres hacer a la Viva México, sabes que no va a funcionar y luego por eso pasa de que es que Linux no sirve, por eso no funciona. No, a ver, espérame. Tienes que ver que si el, tienes que empezar a ver qué es lo que funciona y qué es lo que les decía. Hay cosas que funcionan muy bien ahí y hay otras que no funcionan, que estás inclusive sobrado, ¿no? Vamos a suponer si tienes una página sencilla, no sé, un webmail X, y lo te estás pagando el IIS y estás pagando el Windows Server, estás dejando la lana irse por ahí, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sabes que el IIS puede ser sustituido por Apache y ese webmail, sea cual sea que vayas puesto ahí, sabes que puede funcionar en Linux. Pero sí, lo importante es revisar qué es lo que vas a migrar, por qué lo vas a migrar y si realmente va a funcionar, ¿vale? Y también es si tu proveedor lo soporta. Eso es lo importante. No es agarrar y, ay, sí, lo migramos y ahí nos vemos. No. Es realmente saber inclusive porque la base de datos, ahorita ya funciona, ¿cómo se llama? Funciona SQL en Linux, ¿no? Funciona porque, bueno, ahí de repente pasan cosas. Pero ya lo puedes hacer. Una base de datos, si es Postgres, pues bueno, sabes que esa base de datos es MySQL, sí la puedes pasar a un servidor Linux. Pero si es un SQL, es realmente si va a funcionar o va a tener el mismo performance que está teniendo en Windows, que va a, y si lo va a tener en el Linux. Entonces, hay que tomar todas esas partes, ¿no? Rendimiento, facilidad de instalación. Recuperación, etcétera. Muy bien, perfecto, Alan. Excelente. Todas las preguntas y todas las respuestas que han llegado a su fin, al parecer. Vamos a esperar a que lleguen algunas de toda la gente que nos está viendo esta noche del 13 de noviembre, viernes 13. Muy Estrés, sí. bien. Pues fíjate que ya nos llegó, ¿cómo dice? La reclamación Ah, caray. por todos los comerciales que nos hemos aventado. Ya nos quieren cerrar el patrocinio más importante del programa, Ah, precisamente caray. todo esto. Entonces, antes de que eso pase, pues no hay que permitirlo y vamos a con nuestros un mensaje de nuestro patrocinador oficial. No Va. es, se acabe El programa. el programa, exacto, no lo cierren como tantos que han cerrado últimamente. Sí. Y fíjate, ni el programa no quiere ni salir. Ahí está. Ah, Error señores, por favor, ¿eh? del becario. Ahí está. Ah, dale. Es viernes 13, todo puede pasar. Pero nuestro patrocinador ha llegado esta noche, afortunadamente. Nuestros amigos de Cielo Rojo, donde usted puede consumir queso, mole, mezcal, chocolate, una deliciosa tlayuda, con todos sus productos. Desde el meritito estado de Oaxaca. Una delicia. Alan, ¿te ha tocado probarlos? Sí, de repente ahí hemos hecho uno que otro pedidito al principio, digo, ahorita no, pero una tlayudita con chapulines, su quesito, ay, papá, y acompañado con un mezcal. No, ¿Para qué bueno. les cuento? La combinación perfecta. Es correcto. De hecho, los que saben dicen que puedes ver el meetup de Genio Linux Latino con un buen mezcal o un chocolate con tlayuda y vámonos para adentro. ¿Para qué Vámonos, quieres más? para que se te haga aún mejor, más a gusto. Es correcto, así es. Sí, ya lo tenemos ahí. Ustedes pueden hacer sus pedidos como Alan lo hace así. Esperemos que muy pronto los haga porque si no, no hay patrocinio. Sí, no, ya Entelman. ando pensando para el mezcal de fin de año, para enjuagarnos la buchaca para que no nos entre el bicho Es del correcto. coronavirus.
Es correcto. Ustedes pueden hacer sus pedidos en Telegram y en Facebook, Productos Cielo Rojo. Ahí pueden hacer sus pedidos, los llevan hasta la comodidad de su hogar y un precio y un sabor que, bueno, ¿para qué les platico? Alan se los garantiza. Señores, pruébenlos. Ahí está. Muy bien. Listo. Sí, si no, digo, se nos acaba el patrocinio del programa y ¿para qué quiere? No, no, ya nos van a golpear. Sí, ¿para qué quieres? Eso o nos mandan con Lolita, imagínate. No, olvídalo. No, mejor así déjalo. Muy bien. Pues bien, vamos a esperar a que lleguen las últimas programas, perdón, las últimas las últimas preguntas. Preguntas. Programa en lo que esa parte pasa. Ok, denme un segundito y pon un por algo de beber. 2 segundos, no tarde. Adelante, bueno, 20 adelante. Segundos. Ahí están los empezamos a contar. Nada, no es cierto. Ahí está. Vamos a llegar al... Aquí está, lo tenemos. En lo que nuestro invitado Alan regresa, les recordamos a todos los que nos están viendo en este viernes 13, muchas gracias por su preferencia, por no ver este MasterChef y venirse para acá al programa. Pues aquí están, ya estamos a punto de cerrar el Meetup número 24, y ha sido un tema bastante agradable, todas las preguntas, todas las respuestas con Alan Sandoval en esta noche del Meetup número 24. Y les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Pueden seguirnos, @GNULinuxLatino, como aparece aquí, justamente. Pueden verlo, Magia Jaqueril, ahí, o meterse a la página GNULinuxLatino.com para enterarse de todos y cada uno de los próximos meetups que vamos a tener aquí en el programa. Hoy estuvimos en día viernes, vamos a ver listo. Qué nos separa el destino. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Alan, bienvenido nuevamente. Un saludito para los que están chaneando en casa. Digo, ya no. Se me había sacado a la garganta. Pues es que llevamos casi 2 horas platicando, Alan. Sí, y ¿eh? También que parece que fueron 5 minutos. Es normal. Sí, cuando se pasa esto a gusto. Sí, cuando uno la pasa a gusto, el tiempo ni uno se da cuenta. Sí, exacto. ¿No? Es correcto. Muy bien, Alan. Pues ha llegado el momento más importante de la noche, en el que tenemos para ti este certificado de participación. Alan, te agradecemos. Gracias. El hecho que hayas estado con nosotros esta noche en el Meetup número 24. Ya te tocó el certificado 0.2.4. Es el por haber platicado con nosotros las herramientas y acciones para administrar servidores. Ha sido un tema bastante interesante, Alan, y creo que hemos aprendido muchísimo esta noche. Muchísimas gracias, pero digo, con la poca experiencia que tengo, digo, poder enfocar, ayudar y poder, espero no, poder ayudar a resolver algunas dudas, y si les hice tener más dudas, pues bueno, disculpen, digo, pero bueno. Es un poco de lo que hago, es un poco del día a día, es de lo que me han enseñado. Entonces, créanme que pues va de corazón les explicarle todo esto, ¿no? De explicarles todo esto. Es correcto. Este reconocimiento con gusto lo firmamos el co-conductor de este programa, Yair Rodríguez, que creo que hoy va en rumbo a la carretera México-Puebla, aprovechando el puente. Y sí, qué bárbaro. Qué bárbaro. No, él lo entiende. Es chivo y se le hace fácil. Sí. Y bueno, el titular de este programa, con mucho gusto, Alan, ha sido un placer esta noche que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Una última recomendación para todos los que nos ven, algo que hayamos olvidado, Alan, algún mensaje que quieras dar, algún otro comercial que quieras hacer. No, ya es tu programa. Por eso mismo tapé ¿cómo se llama? La marca. Eso me recordó los viejos programas de Azteca, cuando le ponían el masking. Ajá, ¿no? Para que no se viera, lo envolvían ahí. Exactamente. Esperemos algún día llegar como los protagonistas a tener un refri lleno de chelas. Esperemos, aquí atrás. En algún momento vas a ver. Pues bueno, una de las recomendaciones que les doy, la verdad es, sean curiosos, investiguen. Lean, hay muchas veces que digo,
y yo peco a veces de eso, de no leer, pero lo más importante es, si algo les gusta, vayan, investiguen. Si les gusta el monitoreo, vayan por la parte del mentoreo. Si les gusta la parte de los microservicios, investíguense los microservicios, pregunten cómo funcionan, empápense de toda la información que haya, aunque no lo ocupen. Ustedes, ¿cómo se llama? Apréndanlo, léanlo, porque en cualquier momento lo van a ocupar. ¿Vale? Dicen que no hay preguntas tontas. Al contrario, es mejor dicho, saber hacer las preguntas. Si hay un error, traten si tienen algún error, traten de buscarlo. Y si no lo encuentran, pues le dicen, ¿saben qué? Ya lo intenté 3, 4, 5, 6 veces. Y no se den por vencidos, pero ya ahí ya hay momento de solicitar ayuda, ¿no? Yo lo que les digo, por decirlo, cuando alguien entra conmigo, yo les digo, aquí están, esto es lo que trabajamos, mira, búscate qué es Cacti, viste, búscate qué es Grafana, búscate qué es Savix, búscate qué es Nagios, búscate qué es KVM, ve cómo se instala Red Hat, cómo se instala esto. O sea, antes de empezar, y si ven un trabajo que les llame la atención, también es importante ver qué es lo que están pidiendo. Y antes de postularse o cuando se vayan a postular, traten de investigar un poco sobre eso, ¿vale? Porque también les va a llegar a veces, a lo mejor decimos, no lo sé al 100%, pero pues lo aprendemos, me voy. No, nunca le tengan miedo a decir no sé, porque es más feo decir lo sé y no hacerlo, a decir no sé y aprenderlo. Creo que eso es lo más importante. Correcto, y muy buen consejo, y tienes toda la razón. Muy bueno, Alan. Muchas gracias por ese consejo. Nos acaban de llegar aquí dos últimas preguntas en el programa, antes de finalizarlo. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿hay vacantes para becarios en STP o trabajar con Alan? Pues ahorita no, pero pues vemos, ¿vale? Cualquier cosa, creo que ahí había dejado mi correíto. A ver, déjame ver. Sí, adelante. Así, aquí está. Ay, ¿cómo eres tú? Perdón, la tecnología ya no se me da. Ah, no va. No te preocupes. A ver, acá está mi correo, mándenme un correíto y vemos, ¿no? Ahorita, pues bueno, no estamos buscando como tal becarios, pero pues bueno, lo de menos es ver si pueden ir una o dos veces a la oficina para que vean cómo se hace, ¿no? O sea, lo importante es que se aprendan. Lo que tiene mucho la oficina es que sí se apoya a la gente. Yo creo que si yo hablo ahí, yo creo que podemos hacer, a lo mejor no está en una pasantía tanto tiempo, pero pues por un ratito, una semana, 2 semanitas, pues bueno, yo creo que les pueden ayudar un poco. Ok, perfecto. ¿Vale? Y pues si quieren, no sé, ahí vemos si armamos un cursito de LPI o algo sencillo, algo ahí, pues ahí armamos, ahí nos organizamos. Perfecto. Sí, justo era la siguiente pregunta de Mario Marín, que nos decía que a él le interesó el curso de LPI y cuándo iba a ser. Entonces, Pues mira, ya. vamos a hacer lo siguiente. Voy a ver si en posteos ya me ayude a publicarlo. Voy a tratar de organizarlo porque ya cambiaron las versiones. Entonces tengo que actualizarme esas versiones para que se lo tengan, ¿no? Si no, armamos uno ahí de conocimientos rápidos de Linux y de ahí ya nos agarramos hacia adelante. Excelente, muy bien. Pues ahí está, chicos, ya tenemos la exclusiva de esta noche. Vamos a tener curso de LPI con Alan Sandoval. Estén muy atentos a las redes sociales porque muy pronto les vamos a avisar cuando Alan nos avise. Digo, va a tardar un poquito, pero créanme que voy a tratar de hablar porque no me gusta. Hay algo que es muy, muy, muy cierto: no me gusta dar unos cursos que sean así de a la y se va, ¿no? Me gusta que sean dinámicos. Me gusta que si alguien sabe algo más, también se lo comparta a los demás y que ahí se pueda generar una muy buena sinergia entre todos, ¿no? O sea, es algo que me gusta. Entonces, a lo mejor me van a decir, es que esto ya lo vi, sí, pero a lo mejor no has visto este pedacito, o a lo mejor él se aprende algo, él sabe otra cosa más que puede apoyar en ese tipo de curso. Entonces, me gusta tener un curso que sea dinámico, que todos participen,
que sea bastante interesante. Muy bien, pues ahí está. Muy pronto, pídanlo en la cartita de Reyes, en la cartita de Santa Claus. Andale. Y en la bota seguro va a aparecer. Va a aparecer. Ese curso. Muy bien. Pues Alan, ha sido un placer y un gusto tenerte esta noche en Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino, en el Meetup número 24. Ha sido bastante ameno. Y pues bien, vamos a terminar este programa, no sin antes recordarles el hashtag Quédate en Casa, que les hemos platicado todas las 24, más de 24 semanas. Usen cubrebocas, lávense las manos, traten de no salir como Yair, que se fue a Puebla, imagínense. No, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero si no, acuérdense, si no tienen nada en la agenda, vengan a ver el programa, que tendremos grandes invitados, como el de hoy, Alan Sandoval, que estuvo aquí con nosotros, y hay muchos comentarios, Alan, con saludos, felicitaciones. Muchas gracias. Van a estar todo el club de fans de Alan Sandoval esta noche. Ahí está. Luego salen los autógrafos, ¿eh? Exactamente, ahí está. Ya tienen ahí las redes sociales para que manden los autógrafos y ya todo estará muy bien. Muy bien. Pues Alan, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, igual. Saludos a todos. Ahora sí, como de Wakanda. De Wakanda, sí. Sí, es correcto. Y bien, pues a ustedes, público querido, nos veremos el próximo viernes, ya nos confirmaron, el próximo viernes volvemos a cambiar de horario, vamos a estar, no sabemos si aún nos quedamos en los viernes, pero el programa número 25, ya hay 25 programas, Alan, imagínate, ha sido un sueño de sueños estar ahí. Mira, ahí sigue la gente, por algo. Ahí sigue, es correcto, ahí están. Nos vamos hasta el 100. Y más. Vamos por 200, esa es la meta. Va, me late. Muy bien. Y Alan, cuando gustes, esta es tu casa. Aquí puedes repetir y venir al programa cuando quieras. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué pide la gente. Y pues, con mucho gusto, si lo podemos dar, ahí estamos. Es correcto. Pues cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, GMT-6. Con un gran e interesante tema y un gran invitado. Pero por hoy estuvo hoy Alan Sandoval. Alan, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Saludos a todos. Pasen un excelente y exitoso fin de semana. Abrazo para todos. Ánimo. Abur.